Hello, hello, good evening. Hello. Hi, how are you? Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Sorry, my internet or the platform, something was wrong. I get so minutes late. Everybody fine? Everybody okay? Yes. Gracias a Dios, vine a tiempo. Aquí estoy. Hello, hello. Welcome. Hey, good evening. Everybody okay? Yes. Thank God. Tired, but fine. Yes, tired. Tired. I know. It's really hard. Yes. It's getting hard every day. But today is our class number 10. Yes. We are halfway through the end. Halfway through in the course, definitely. Okay. Are you ready for the attendance? Is everybody ready? Yes. Yes. All right. Ready. Back. Vamos a pasar el attendance y en lo que estamos pasando el attendance, vayan pensando en tres cosas que hicieron ahora que puedan contar, obviamente. Y las van a escribir. Tres oraciones usando verbos en pasado. Three sentences using verbs in past. Así cuando terminamos de escribir el attendance, ustedes ya nos pueden contar. For example, I went to work. I saw a friend. I did my homework. Yes. Three sentences of three actions that you did today. Que utilicemos los verbos en pasado. Three verbs in past. Okay. Something went wrong again. Okay. Veamos. La attendance. It's important to take attendance at the beginning. Oh my goodness. Let me see. The date is Friday. Yes? Friday Yes. 17th? The 17th of March? Is that correct? 17 March. St. Patrick's. If you are from Ireland, then you know what St. Patrick's. Today is St. Patrick's Day. Adelaida Carolina. Present teacher. Hello. Internet and connection issues ahí. Brenda. ¿Ha vuelto Brenda? Did you come back? No. ¿Qué le habrá pasado a Brendita? Mr. Julius. ¿La ha visto? Present. Sí, ella ha estado muy ocupada últimamente. Busy. Ayuda. Sí, pero ya luego creería que el lunes ella se integra. Okay, hopefully. Nos la saludan. Fíjate que hay la plataforma. Okay. You. Cindy. Daniel. Hola, teacher, presente. Hello, hello, Cindy. Welcome. Presente, teacher, gracias. Daniel, All present. right, Daniel, thank you. Daniela. Present. Hello, Daniela. Daisy, Tatiana. No he llegado, Tati, aún. No yet. Oh no. That's not possible. Okay. Dolores. Present. Hello, good evening, Dolores. How are you? Good evening, teacher. I'm fine.
Glad to hear you. Okay, Edwin. Nice to see you too. Edwin Alberto. No. Juliana. Gloria. Present. Hello, Gris. I am here, teacher. I am here. Hi. Conectando me voy. Connecting. All right. Guillermo. Present, teacher. Hello, good evening. Ileana Estela. Present. Hello, good evening. Jose Miguel Blanco. Present, teacher. Present. Hello, hello. Julio Aristide. Por acá estoy. Hello. Present. Mr. Paz, Mr. Peace. Okay, Karen. Peace. Karen, present, Karen. Teacher. Hey, good evening. ¿Ya mejoró la señal, Karen? Yes. Thank God. Carla. I'm here. Lady. Liliana Laura. Present, teacher. Good evening. Good evening, Omar. And Xiomara Vanessa. ¿Está Xiomara? ¿O no? Okay. Perfect. Vaya, tienen sus oraciones. Three sentences using verbs in the past of three activities that you did. Yes, I have. Okay, Dolores, start. Tell me, what did you do today? I went to a shopping. I completed my homework, my English homework today. Bueno. Completed the platform. Yes. Uh-huh. At the midterm. Nice. Exam. Yes. I think. Finally. Okay. Okay. And the last one is we went to to the restaurant, but I don't know how do you say I went to tomar el desayuno o a desayunar. I had breakfast in a restaurant. Okay, I had breakfast. So you use another verb because you already used went. I had breakfast in a restaurant. I had is H A D. All right. No. Yes. What is that? Spell hat. Hat. Ajá. No. Si yo digo que tomé el desayuno, pero en pasado del hat. I had. H-A-D, exactly. Okay, I had breakfast in a restaurant. All right, awesome. Vamos a ver quiénes la escucharon y entendieron lo que dijo. Van a poner una reacción. Okay. Buscando las reactions se quedaron. Okay, great. Vamos a ver, next. Daniela quiere. Está bien. I worked all day. I worked all day. I slept until 5 a.m. I slept. The verb sleep in past is slept. Slept. Mm-hmm. Okay. I ate pupusas for breakfast. Wow. Nice. Good. Muy bien. Vamos a ver las reactions para Daniela. Nice. Very good. Excellent. Okay, let's see, next one, Laura.
Laura Teresa sounds like a good name. No lo hice. Y quiero que vas a... No, no lo hice, teacher. ¿Qué era? No. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Qué eran las tres? Digo, no, no, no las hice, pero ¿qué era? Tres oraciones de tres actividades que haya hecho este día usando verbos en pasado. Ok. Me lo voy a hacer ahorita por ahí. Y después la doy. Bye. Next one, Julius. What did you do today? Ay, ay, ay. Señor, te entiendo. Ok. I went to see a soccer play this afternoon. You went to see a soccer match. I called. Perdón, soccer play. Soccer match or a soccer game. Oh. Mm-hmm. Thank you. Thank play you. Soccer is the idiot. Is the video, is okay. The verb. I'm sorry. Perfect. Gracias. Mm-hmm. Va para mi back, my little back. In my pocket. Okay. In my pocket. Uh-huh. Oh, okay, perfecto. Uh-huh. Eso está mejor todavía. I called to my cousin this morning. All right. I arrived to my work early. I arrived. No lo creo. Arrived. Sí, sí, yes. Solo un par de minutos. Ah, no, no, sí llegué temprano. I arrived. Yes, to my work early. To my work early. Nice. The reactions from Mr. Julius? Oh. Okay, good. Let's see. Next one, Carolina. Carolina? Alvarado. Oh no, Carolina is not answering. It's Ileana Estela. Okay, all day I went to work and I went to supermarket and I went to drive. Okay. Perfect. Las oraciones están correctas, pero necesito que use tres verbos diferentes. Went. Las tres son el pasado de go, pero necesito que use otro verbo. I cleaned the house. I cooked. I prepared breakfast for customers, yes. I prefer breakfast for customers. Uh-huh. Yeah, I drank coffee in the morning. Exactly. I drank coffee and I drive my car. I drove my car because I went to supermarket. Nice, perfect. Hoy sí. Reactions. Okay. Gloria, your turn. Las estaba haciendo. Bueno, la que lograste. Bueno, creo que no incluyo mucho pasado, pero no sé. Ayudamos. Today was a long day. Because I was at work very early. Mm-hmm. The day was heavy because I have many calls. Mm-hmm. That's good. The day was, ya tenemos una. The day was long, the day was heavy. Uh-huh, because I had many calls, right? Mm-hmm. That's great. Reactions. Ya tenemos a Juliana esperando. Hello, Juliana. Go ahead. ¿Cómo se dice cocinar? En pasado. Ajá. ¿Cómo dice pancake? Ajá. O sea, dice pancake. Cooked. Cociné pancake. Cooked.
Con pancakes puede ponerlo prepared. I prepared. ¿Vale? Prepared pancakes. Vale, mire, le puse cook a pancake at the breakfast. I cooked pancakes for breakfast. Okay. I go to my child to the kindergarten. You went? Mande? Repeat the second. Repeat the number go two. Go to my child to the kindergarten. I took. Jaira, go to my I took my child to the kindergarten. Se llevó a su hijo al kindergarten, right? I took my child to kindergarten. Y la otra sería, other. I went to work in the morning. I went to work in the morning. Okay, great. Thank you. That's great. Reactions? And Juliana wants to participate like long time ago. All right. Okay. Tres oraciones en pasado, ¿verdad? Yes, of activities that you did today. Now, as always, I get up at 5:30 a.m. Got up at 5:30. I have a rather stressful meeting at work. You had a stressful meeting at work on Friday. Ay, no, ¿cómo les ocurre? I eat too much at dinner. Eat in past is eight. Es que bien, pero no sabía cómo pronunciarlo. Okay, pronunciation. I ate too much for dinner. At dinner. Me too. Okay. All right. Very good. Reactions. ¿Quién se nos ha quedado? ¿Todavía? ¿No la he hecho las sentences o todavía necesita participate? At 1, 2, 1, 2, 3. Hey, lady. I had coffee in the morning. I had coffee in the morning. I quit a little later. Repeat. I quit a little late to the company, que llegué un poco tarde. Ah, I got late or a little late to the company. He ordered books. Ordered the books. Yeah. Okay, I ordered the books. All right, great. Awesome. Reactions. ¿Alguien más que se nos haya quedado? Somebody who wants to participate? No? No more. Okay. No problem. Me, teacher. Go. Go, go, go. Hola. Hello. ¿Escucha? Yes. Yo no había terminado de hacer las oraciones. Okay, tell us. Number one, dice, I was presenting to prepare a presentation in the morning. I went for lunch almost at 1 p.m. Visit the church in the afternoon. I visited the church. I went to the church in the afternoon. Yeah. All right, perfect. Good. Yo no le puedo mandar reaction, bueno, no de mi parte porque estoy compartiendo la pantalla, pero sus partners sí lo pueden hacer. Okay, good. Bueno. Curse. Okay, we are on the class number 10. This means that we have to finish the session 1 and 2 and the midterm exam for tonight. Yes. And the reminders for our class, that's always the same one. Today is the 17th of March. Today is the day that you have to finish the second session in the platform. On the platform, actually. Let's see.
Okay. This is the last class for the session two, so definitely we are going to review. Okay, review the content and the vocabulary used in this unit. And to start with, of course, tenemos un repaso de los, que es como el tema más denso, digamos, el tema que tiene un poquito más de contenido, porque estudiar en Simple Past requiere de algunos detalles que tenemos que tener en cuenta, entonces vamos a hacer un repaso de el past tense para empezar, ¿ok? So, we use the simple past to talk about completed actions in the past. For example, for instance, yesterday I went to school. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que tenemos regular verbs and irregular verbs. Los regular verbs son aquellos que para formarlo, la forma del pasado, valga la redundancia, to make the past tense, solo le agregamos ed, the, or ied. Y los irregular verbs, obviamente su estructura cambia completamente. Completely or partially. Was, where, es el pasado de be. Obviamente el verb be conjugado en simple present tiene tres formas. I am, you are, he is. Y en pasado pues, I was, you were. I was, he was, she was. Y para los otros sujetos es were. You were, we were, they were. Ok, eso es como, como una idea, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener en cuenta la pronunciation del ed. For past verbs, for past regular verbs, that can be ed, cuando el verbo termina en t or d, want, wanted, need, needed. And el sonido ch, cuando termina en cualquiera de estos sonidos, p, k, sh, sh, y las demás, que son prácticamente esos sonidos como de salida de aire que escuchamos. Entonces, si le agregamos el ed para hacer el verbo en pasado, hacemos el sonido t, como helped, looked, washed, watched y los demás, ¿verdad? Y luego el d, que si termina en cualquier sonido voice de estos, like l, n, r, b, pues decimos call, called, clean, cleaned, offer, offer, yes. Daniel dice que tiene problemas de conexión, que tiene problemas con la computadora. Oh, thank you for informing. ¿Qué le pasó a Daniel? Vi que había mandado un mensaje que estaba en meeting en su company. Okay. Sí, tiene problemas con la compu, dice. Well, it's all right. Thank you. Bye. Y luego recordar, ¿verdad?, que para formular oraciones afirmativas, opositivas, negativas y questions, pues para affirmative obviamente solo ponemos el sujeto y el verbo en pasado. I started, you started, he started, she started, it started, we started, you started, they started. En negative necesitamos agregar un auxiliar. Y el verbo ya no se pone en pasado, pues porque ya tiene un auxiliar, entonces se pone en base form. Y decimos, I did not, o esto lo podemos contractar y decir, I didn't start. You didn't start, he didn't start, she didn't start. Que es como lo más común, hacer la contraction, ¿ok? Y obviamente también para hacer las questions, que también nos sirve el auxiliary did. Did I start? Did you start? Did he start? Did she start? Did we start? And so on and so forth. Voy a dejar quizás esta lámina un ratito por si necesitan copiar algunos ejemplos o tomar screenshot. It's fine. Yes. Para recordar, ¿verdad? Las affirmative, las negative y las questions. Las estructuras del simple past, de cuál es su forma, cuál es su orden para hacer las affirmative, negative, and questions.
¿En todos los tiempos existe esto? En inglés, en cualquier idioma, creo, los tiempos. De hacer oraciones afirmativas, negativas o preguntas. Aquí tenemos nada más positive, negative, and yes, no questions, que inician con el auxiliar did. Para todos los sujetos va a ser did. Para I, you, he, she, it, we, you, they. Siempre va a ser did, porque no es como en un simple present que cambia do or does. Aquí para todos va a ser did, si vamos a hacer una yes, no question. Yes. ¿Questions? ¿Hasta ahorita? ¿No? No, teacher. No, vaya. Ya le tomé foto. Perfecto. Vaya. Usando la estructura de question, quiero que escriban tres questions que le gustaría hacerle a cualquier compañero de la clase para preguntarle qué hizo ahora, qué si hizo eso ahora. Por ejemplo, si yo quiero saber que si un compañero recibió correos electrónicos, yo le diría, did you check your email today? Recuérdense, al poner el did para la pregunta, ya el verbo no cambia a pasado. Es igual que en negativo, el verbo solo se va a poner en pasado, en positivo, en oraciones afirmativas. Vaya, si yo le quiero preguntar a un compañero que si fue a almorzar a un restaurante, le diría, did you eat in a restaurant today? Did you have lunch in a restaurant today? Yes. Entonces van a hacer tres questions, empezando con did you y cualquier cosa que quieran saber de ese partner. Me avisan sí, cuando ya las tengan. Yes. O sea, si es una pregunta, el verbo va a ir normalito. Normal, base form. Si aquí el reto nada más es saberse los verbos solo para hablar en afirmativo. Así de fácil es el inglés, ¿se dan cuenta? Ah, pues solo oraciones negativas y preguntas voy a hacer, ¿verdad? Sí. No, porque cuando nos toca hablar de lo que hicimos, ni modo, tenemos que saber los verbos del pasado. No hay escapatoria. Pero, teacher, si yo digo, fuiste a trabajar hoy, sería, did you work today? Did you work today or did you go to work today? Igual, las dos están bien, siempre y cuando sea una question. Como ya utilizó el auxiliar did, ya el verbo no cambia. Ya va en normal. Exacto, base form. Sí, y acá igual ya Dolores nos puso un ejemplo. Did you call your clients today? Y a la hora de responder va a ser yes I did o no I didn't. Yes I did. Yes I did, no I didn't. ¿Ya tienen todos sus questions? Yes. Yes. Vaya. Perfecto. Va, ahora se las van a hacer a su partner. Y recuerden, cuando a usted le pregunten, va a responder yes I did, no I didn't. Ya sea que sí lo haya hecho o no lo haya hecho. Ajá. Vamos. A poner de varios. Hi. But, hello, Danny. Welcome back. Thanks. Don't worry, it's okay. Okay, thanks. I see. Ask the questions, yes, no questions. Did you see your best friend today? Yes, I did. No, I didn't. Did you have a meeting today? Yes, I did. No, I didn't. Vale. Ustedes escribieron tres, pero si a la hora de practicar se les ocurren otras, pues las pueden hacer. Yes? Go.
Hola, hola. Ah, estamos. Yes, I did. Okay. Do you visit to the clients today? To clients, yes. Or your clients today? Yes, I did. Okay. Thank you. Okay. Son las tres, ¿verdad? Sí. Me falta una. Cindy. Hola, hola. Did you do a report today? Yes, I do. Okay. Did you call your clients today? No, I don't. No, I didn't. Okay. Yo ya tengo las mías. Si quieren hacer las preguntas. Okay. ¿Quieres Dolores primero o luego Liliana? Sí, está bien. Dolores, did you drink coffee? Cierto, porque, ajá, cierto, porque tengo el did, ajá, es el verbo ajá. Natural, ajá, cierto. Ya no entonces, se va a modificar. Ajá, está bien, did you cook, ajá, did you cook egg in the morning? Yes, I did. Yes, I did, ya contesto con yes, I did. Ajá. Ah, y le contesté mal en las otras porque es ay, perdón, quiero ver. Porque en las otras también es siempre con que contestar en pasado. No, I didn't, creo que es. No, I didn't, ajá. ¿Verdad? No te sigo, ahorita lo veo. Se lo mandaron a alguien. Mándalo. Sí, sí, así es. No, I did. Oh, yes, I. Oh, no, creo que ya me confundí. No, ajá. Quiero ver. No, una foto de algo. Sí, doy la vuelta. No. ¿Mm? Ajá, es yes I did y no I did, I didn't. Así es. Okay. I did. No, I did. No, I did. Uh-huh. No idea. Okay. Vaya, okay. La mía es, did you leave your office? O sea, como salió, es que le quiero decir, did you leave your office? Como que salió a trabajar fuera de la oficina. Como a campo, digamos. Yo trabajo en campo. O sea, yo trabajo en, no trabajo en oficina. ¿En la oficina? No trabajo en oficina. Trabajo en campo. Ajá. Bueno, sería, mi trabajo es. ¿Cómo sería? Did you leave your office in the camp? No, I did. ¿Cómo? My work is obrero. Así le dicen ellos. Operario. Operario, pero entonces, operative. Espérame. ¿Usted trabaja dónde? En, fuera de la oficina. Yo no trabajo en la oficina, no tengo oficina, soy operativo. ¿Trabaja como en dónde? O sea, en mi casa trabajo como operativo, no trabajo como administrativo. Ajá, sí, sí, pero dentro de, digamos, dentro de las instalaciones. Ajá.
Ah, ok. Ah, no, entonces no es en campo, sino que es siempre dentro de las instalaciones. Okay. Tiene la última usted formulada. Did you go to work early yesterday? Yes, I did. Ayer sí. Llegué temprano. Did you? Did you prepare, ¿cómo se dice? Prepare. Prepare. Did you prepare the lunch yesterday? Yes, I did. Excellent. Ahí tenemos tres. Si gusta, tenemos tiempo, podemos hacer otra. Okay. Lo que no había hecho. Ajá. Sí. Deme un momento. Ay, las siete. ¿Dónde está? Ay, acá no. Ahorita. La plataforma, aquí está. Me dice la tarea 7. La 7. Okay. Ahorita. ¿En cuál de las siete? Que dice, es que están una de las preguntas, pero está desordenada y tenemos que ordenarla. Vaya, pero ¿cuál de todas? La primera. Ajá. Ahorita. ¿Cómo vamos? Regresé. Con el inter, pero ya estoy de vuelta. De retorno. ¿Cómo que anda fallando, va? ¿Perdón? Ah, sí, ¿cómo sí. Que anda fallando? Sí, es que me movilicé. Voy manejando. Sí, es que voy manejando y aquí en el cerro no pega mucho la señal, pero ya voy buscando la Siri. Vamos con los otros chicos. Pues no lo leí y respondió. Ay, Dios. Bueno. All right. Did you finish the practice? Okay. Hello. Only one question for teacher? Yes. Just ask the question. Okay. Yo estaba sola en la sala, entonces por eso. Really? Gracias. All right. Okay. ¿Hay alguna duda? ¿O algo que quieren que repasemos de esto, de los yes, no questions in past? Sí,
Teacher, yes. Sí, ya estamos en la sala grande, perdón. Okay, los verbos regulares simplemente van a cambiar en el sentido, o sea, cuando es pasado simple y afirmativo, simplemente vamos a agregar de, ed o ied, ¿verdad? ¿Cierto? Cambiaría en eso. Dependiendo del, va a depender del verbo y sería como que una, del una norma de que, correcto. Y pues los irregulares sí es que van a cambiar, pueden cambiar completamente. Exacto, eso hay que aprenderse. Memorizar o memorizar. Pero si habían algunas reglas, teacher, porque ayer sí hablábamos de un verbo, no recuerdo cuál. Ahí dependiendo de en qué, si, en qué letras termina, o consonantes, va a depender en ese. Hay algunos, digamos, algunos que se mantienen igual, otros que solo se le cambia una vocal, pero pueden cambiar muchísimo, o sea, son muy variantes. Por ejemplo, si yo digo go, went, do, did, see, saw, entonces no es como no una regla, sino que pueden haber algunas similitudes entre dos o tres verbos, pero no es como que hay una regla. Okay. Pero cuando el verbo termina con y, entonces tenemos que cambiar a y latina. Ah, pero eso es en lo, siempre de los regulares. De los regulares. Ajá, como study, studied. Play, sí, play. De, así nomás, solo continuación. Study, por ejemplo, el verbo study. Pero me voy a compartir una pantalla para que podamos ver bien. Por ejemplo, los que terminan en T, creo que sería. Que si le agrega ED. Ahorita vamos. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, ahí veo mi foto. Aquí anda colaborando, Dani. Y ahí tenía 15 años, Daniel. No. ¿Dónde, Dani? Unos 18. Saliendo bachillerato, sí. Ay, qué malo. Ya se empezaron a conocer, ya veo. Vaya, por ejemplo, excelente. El caso de study. Decíamos. Study. Ajá, entonces study, obviamente voy a hacer studied. ¿Por qué? Porque termina en una Y precedida por una consonante. Pero reemplaza la Y por la I y le agrega. Ajá. Pero por ejemplo, play. Play, yo solo voy a agregar la ED. ¿Por qué? Porque terminó en una Y, pero precedida de una vocal. De una vocal. Esa es la regla. Pero eso sigue siendo verbos regulares. Sí. Ajá, eso entendí yo, que son los verbos regulares. Sí, pero en los verbos regulares la historia es totalmente diferente. Por ejemplo, yo le decía, si yo digo do, perdón, do, el pasado es did. Ya, lo que pasa es que con los irregulares, teacher, nos toca aprendernos el verbo a fuerza. Exacto, a fuerza. Y con los regulares nos podemos ir con la regla. Exacto. Entonces, ¿qué es más fácil aprenderse? Pues los irregulares, porque son menos que los regulares. Y los regulares yo sé que solo es ED. Teacher, ¿y cuál es la diferencia en este la caso? Regla también. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre...? Entre el regular y el regular. Que los regulares, pues usted solo le agrega ID y ya dice, yo hice la acción en pasado. Pero los irregulares igual, usted se los tiene que aprender. Porque, por ejemplo, si yo le digo, dígame que comió pollo este día, por ejemplo. Si usted me dice, I eat pollo, I mean, I eat chicken today.
Usted va a estar diciendo, yo como pollo ahora, no comí. Tiene que decir, es irregular. I ate. Es irregular. Tiene que decir. Lo puede escribir. Escriba. A ti. También. También, teacher, no sé si podemos agregar que los verbos regulares son los que cuentan con las reglas. Sí, pues así se escribe. Sí, it is in present, ate is in pasado. No sabía. ¿Sí? Por eso les digo, por ejemplo, usted dice, I do homework. Ajá, yo siempre hago tarea. Pero, ¿cómo digo? Hice la tarea ayer. I did homework yesterday. Necesito y que generalmente solo en pasado hablamos. Para narrar, para contar cosas. Lo... Ay, qué feo. Ah, ahorita sí ya llegamos al verdadero. Ah. Porra. A lo feo, ya llegamos a lo feo. No, es que es bonito. Lo que pasa es que la gente no le encuentra el gusto si no se los aprende. Porque una vez se los aprende, aquí ya tiene medio, casi medio idioma ganado. En serio. Así es. Existen muchas formas de aprenderse. Usted lo puede escribir en post-it, usted lo puede, se puede poner planas, usted los puede de, ponerse de meta aprenderse tres cada día. O sea, existen muchas formas. Aquí va a depender mucho lo que usted le quiera poner de empeño. Ajá, lo que usted, porque la memorización es lo único que hay. Aquí han pasado años. Sí, que tenemos trabajo. Y no existe otra forma. Tenemos trabajo. Exacto, ajá, pero por eso le digo, igual pueden ver videos, pueden crear oraciones, pueden hacer este memorias, pueden hacer jueguitos de memoria en tarjetitas, hay muchas formas. Pero sí, hay que aprenderlos. Si no lo aprendemos, pues vamos a seguir hablando solo en simple present. No vamos a poder decir las acciones que sucedieron en el pasado. Sí. Okay. All right. Thanks. Vale, vamos a poner un exercise más. Déjenme ver. Mostrar la pantalla por acá. Estamos. Vale. Bueno, otra explicación, igual, ¿verdad? Como la que ya les había dado al inicio. Existen verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, acá tenemos. Me voy a mover esta barra para acá. Okay, finished her report last Thursday. Esto es como un verbo regular porque solo pongo ed. Pero they told me a secret. Told es el pasado de tell. So they told me a secret. Luego vamos con la parte de las sentences en negative. Fácil. Para el verbo regular o para el verbo irregular va a ser fácil porque solo pongo el auxiliar didn't y el verbo igual no va a cambiar. She didn't finish the report. Yes. One question. Tell me. En el caso del cero estar, por ejemplo, en mi caso, ahorita, puedo decir yo estaba manejando, sería I was driving. I was driving. En ese caso, con el cero estar, ese verbo no sigue, ustedes ya saben que ese es el verbo más caprichoso en inglés. Es decir, no sigue ninguna regla, ese es absoluto. Él no necesita ningún auxiliar. Pero en el caso de, del cero estar, existe lo que es el was y el were. Exacto. Es como en el were en, para, en los casos de los plurales. No, es como en simple present. Usted dice am, is, are. Son las tres conjugaciones del verb to be. En pasado, I am, you are, he is, she is. Va a depender del sujeto. Entonces, en el pasado, el was es para los singular y el y el were es para los plurales. Was es para I, he, she, it. Was. Y el were es para you, we, they. Ya se amplía. Entonces, en el caso de pasado, ya el was toma incluso a las terceras personas, él y ella. Exacto. Y el were es para los plurales, me, y el singular, you. You were. Yes. Okay, igual acá tenemos lo mismo sucede, no problem, lo mismo sucede en las yes no question.
Siempre y cuando haya un auxiliary, no necesitamos poner el verbo en past, sigue en base form. Y las WH questions, que sería lo mismo, en la misma estructura de la yes, no question, solo que le agregamos la palabra o la WH word de lo que queremos saber. When did she finish her report? Yes. What did they tell me? Yes. Vamos a pasar a un ejercicio en el que ustedes van a poner el verbo en paréntesis en past. Aquí hay algunos regular y algunos irregular. Ahorita les vamos a compartir este ejercicio. Déjenme, voy a recrear los grupos porque algunos no habían estado en ningún grupo. ¿O vayan con mamá? Me interesa que vayamos, quiero ver, sí, un poquito menos. Let's go. Para lo que dijo que era en el para los plurales, el we, el they era, ¿verdad? También. ¿No te acordás? Pero es que el was. Para los es de verbo to be, no es de. Por eso, pero se utilizaba para los verbos, se utiliza para los verbos irregulares. Teacher. Hello. Teacher, este, usted dijo para los plurales el where se utilizaba en we, they y qué más dijo? You, we, you. They. Es el where. You, we, they. They. Y el otro sería was para I, I, he, she, it. He, she, it. Uh-huh. Ahí está. All right. Es que no lo logré anotar por eso. Don't worry. Ok, gracias, teacher. Y aquí dijo que íbamos a poner el verbo en pasado. Poner el verbo en pasado. In parentheses. Sería. La primera es eight. Eight. Son sang, ¿verdad? Con A. Es. No. Es ANG. Ok. No. No. Es sí. SANG. Es irregular. A mí me parece como. Solo de agregarle de. De verdad. Sí. Okay. Sí, porque el de firmar es el que solo se le agrega ed, pero ese de cantar. Sí, en pasado solo se le agrega ed. Es irregular. Sí. Ajá. Grot. Ajá. Uh-huh. Y sí, ahí está. Sí, que está, ¿verdad? Ajá. S-A. Solo cambiamos la I de right. Le cambiamos por una O, correcto. Ajá. Y la de ver sería sao.
At. I thought. Thought. South se pronuncia. Yo creo. S-A-W. Teacher. Hi. Sí, hi, Sao. Sorry. Saludos, dice Daniel 3. Ok. Say hello. Ya no se pudo incorporar, dice. Oh, so sad. Finish? We finish. Uh-huh. Eight. La segunda es escrito como watched, sí, ¿verdad? Watched, sí, watched. Who was work? Who is who? Who was work? Who was work? Mm-hmm. Porque cómo te fue. No es si fuiste. Ajá, si fuiste, es cierto. Si fuiste, te hubiera dicho, did you go work today? Mm-hmm. Who was work? None. Well, fine. Fine? Yes. no sé. Come on, pardon me. Aquí está Miguel también, ¿verdad, Miguel? It's the same old routine. It's the same old routine. It's the same old routine. ¿Cuál es la rutina? Sería, ¿verdad? Es la misma rutina de siempre. Ah. How boring. How boring. Medio aburrido. Ya copió esto o le tomó captura porque mandó otro ejercicio el teacher. Ah, hagámoslo, sí, ya subo, gracias. Wow. Ahí van cayendo. Mandó mal la teacher al grupo. Ahí está la sí, teacher. Así estaba viendo. Ya voy a pasar por su colonia, Yuli. ¿Y eso? No, vengo ahorita de la Puma, de la gasolinera. Y han dado dando vueltas y vengo del cerro. Fue a furiar. Ahorita me incorporo. Sí, ya voy para la colonia y me incorporo ahí por la Belén. No. Fue a furiar, le dio a nosotros. No, qué va. Ya, cachimbón sería. No, sí. No. Ahí he comprado un cafecito.
Está bueno. Para relajar. Uy, mi amor. Y echa tos. Sí, cierto. Después del negativo. Ah, en serio. Hola. Ah, este de teacher envió. HT, ajá. La siguiente sería Fred and me didn't go. No, pero él envió un documento, pero yo no lo tengo porque se me bien, aquí está 200 verbos irregulares más usados. Son pasado simple. Ah, es signed. Ah, no, espéreme. No me olvide. Espéreme. Sí. No, no está. Sit, study. Sí. Ya yo el voladito, ¿no? No. A mí solo me sale en Google pasado. San. San. Se escribe el de sing, cantar, S-A-N-G. Ajá. Sang. Y en pasado simple. Se pronuncia sang. Y en pasado participio, sung. Sung. Que yo no sé cuál es el pasado participio. Es que ese es un tema que vimos. Pasado simple. El pasado simple se escribe... Es el son. Pasado simple. Vaya, así se escribe. S-A-N-G. ¿Y Zoom? Zoom es en participio. ¿Y a qué se refiere el pasado participio? Ella nos explicó así como que... ay, no sé. Zoom. El tema está difícil, ¿verdad? Yo sí le dije que ahí empieza lo feo. Sí, porque lo demás es algo facilito. Ahorita ya viene la sudadita que vamos a dar. Yo estaba abusada porque me sale en árabe. Ah, ok. Because read, solo la pronunciación se cambia, pero es read. No, es read. Ajá.
the to do this. Ajá, muy entonces. Bien. Toda ajá, de. Una S por tercera persona. Ah, pero dice. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Aquí estoy. Ah, sí, sería tedious. Tedious. Porque es tercera persona. Ajá. Pero ese, le quitan la D y se le pone la S. Ajá. Perdón, perdón. En el pasado siempre se le pone a él. Me queda la duda, ya lo verificamos. Ahorita lo verificamos. Sí, me queda la duda, porque como lleva un auxiliar, y normalmente en presente, si llevaba el auxiliar, si era, se le dejaba. Ahorita verifico. ¿Dónde estoy? Era te dijo, ¿verdad? Eight. No, pero irregular. Irregular es ATE. ATE. Uh-huh. Pero ahorita solo le vamos a agregar el. No, ¿verdad? No, ahí porque, como no, es irregular. Hasta las 10. Como es irregular, 10, el verbo cambia, entonces va a cambiar el verbo. A it, a it. De it, a eight. Me voy. Y el watch, entonces quedaría watch. Watch, con ed. Con ed. Sí, así quedaría soon. Es, no, es sun. ¿Qué está haciendo interferencia? No sé. Y tú póngale mute. Cantó. Sen. Sería se pronuncia sen. Sería S. Sen. S-A-G-A-S-A-N-G. S-A-N-G. Sí. Y visit. Solo ED. ED. Uh-huh. Return ED también. Sí. El right solo de y el otro es sin dice no, pero, ¿sí? Es un verbo irregular, es SAW ver era es so so y es tan listo. Ah, ya está lista. Ya está lista.
Ajá, la que mandó. Mamá. She did it. Jesús. Cuidado, cuidado. Ay, no. La tercera no es difícil. Finish, teacher. All right, thank you. Okay. We finish. Okay. Vamos a esperar que regresen los otros compañeros de los otros rooms. Okay. Let's wait. Okay, they are coming. Coming back. Okay. Wow. Bueno, veamos. The pass of it. Eight. They ate lots of delicious vegetables from the farm. Last evening. Watched. TV before going to bed. My granny. Watch. Singing. Bang. No, it's sang. Sang. Songs. A band, in a band when she was a child. Uh-huh. Visited. Yeah, I visited my American family last summer. She returned on the day. Returned. Teacher, do you say visited? Visited. Ah. Entonces no va la lengua en los dientes ahí. Visit. Es que visit ya termina en T. Y si termina en T o D, solo agrego una sílaba. Visited. Ajá, correcto. Needed. Correcto. Wanted. Sí, teacher, en la conversión sí, pero en la pronunciación. También. Ajá, es válido. Entonces, visited. Si termina en T, lo en T o D. En T o D, usted perfectamente agrega una sílaba, no hay problema. ¿Se recuerdan el cuadrito verde que le mostré? Lo que pasa era la parte de la pronunciación, teacher. Sí, en la conversión sí, pero en la pronunciación ahí está. Ahorita cuando terminemos este ejercicio les vuelvo a compartir el cuadrito verde para que se recuerden. ¿Qué verbos? Gracias. Al agregarle la ED, perfectamente usted puede decir ed. Y otros que solo va a ser de, y otros que va a decir por ejemplo el caso de watch. Aquí no puedo decir watched. Aquí tengo que decir watched. Watcha. Con T. El caso de visited no hay problema porque el verbo en base form ya termina en T. Entonces perfectamente puedo decir visited. El caso de returned, ya no digo returned, sino returned. Returned. Con una D nada más. Returned.
My sister. Entonces sería write it. Mientras. My sister wrote. Teacher sería write it. Es un verbo irregular. Wrote. Wrote. Oh, wow. Sabía. And my brother? Is so. So. My brother saw. Wait a second. My brother saw. My brother saw a famous actor in the museum. No le estén apretando el buche. A ver quién es el pobrecito que están ahorcando. Es que yo creo que en la casa de Dani tienen gansos. Oh. Ah, sí. Tu ganso speak English. Cuando se acerca alguien a la puerta, les agarra feo. ¿Cuántos tenés? Dos. ¿Y cómo los conseguiste? Como de 3 semanas los compraron. ¿Bebés? Sí. Según por lo que sé, son peor que un perro guardián esos animales. Ah, son más bravos. Súper. Un bravo. Literal. Y dejan bien morados si te muerden. Y sí, literalmente, o sea, si tienen como así alguien en la mira hasta que lo picotean, no lo dejan entrar. Y como el pico está así, tiene sierritas alrededor, eso es lo que te lastima. A mí de chiquita me siguieron dos. Tengo miedo. Qué trauma que tiene. Ay, sí, pero yo digo que sería gracioso escucharlo hablar en inglés. Porque, sí. Cuando los gansos hablan en inglés y se topa con el zorrillo, le dice: I'm ganso, I'm sorry. I'm Pacual, esta cosa. Ay, pero me da curiosidad porque ¿cómo lo consiguieron? O sea, ¿en la market o en una granja? Sí, yo creo que lo venden en el mercado. No, una señora pasó vendiendo. Aquí no sí. Pasan de eso. Sí. Eso no venden aquí. Es que yo como vivo como en una zona rural. Ah, ese es lo chido. Pero qué Dani, ¿pero esos gansos vienen bien para la Navidad o no? No, ya tienen como 2 años. Vaya, aguantan. Y los compraron porque se murieron los otros. Y mi hermanita no dejaba de llorar. Entonces los tienen como mascota. Ajá. Ah, pues no, a mi niña la abuelita les compró, bueno, a las dos. Les compró pollos, de esos que los pintan a los pobres pollitos. Uno lo aplastó mi cuñado y el otro la abuelita se lo dio en sopa ya cuando estaba algo grandecito. Pero hasta después le dijo que era el pollo, ahí sí, ay Dios, ya se imagina. Una compañera dice que en un evento de la iglesia un niño le habían servido algo y el niño no quería comer y le dicen, comételo, es pollo, y dice, pollo, y empieza a llorar. Ay, no. Ay, no. Quizás tenía una mascota pollito. Ay, no. Qué terrible. Se muere, mira, casi lo matan. Sí. Recibieron el segundo slide, ¿verdad? Yes. 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 ¿Lo terminaron? Did you finish? Yes. Bye. Estas eran very few, very, very few sentences that you have to put in negative, right? Teacher, también yes. Hay otro animalito que dicen que también es peor que un perro guardián. Creo que le dicen pichiches. Pero depende, porque si están debajo en un mod, no hacen nada. Un amigo tiene, él vive allá por Zapotitán. Como ahí hay como muchas zonas agrícolas, entonces él tiene unos pichiches. Nosotros fuimos Ahí hay venado. Really. Pero bien bonito. La verdad, la primera vez que iba ahí y me quedé súper impresionada. Súper beautiful. O sea, una cantidad de cosas que usted ni se imagina. O sea, las encuentra así en el camino. Encontré un montón de alcapates, un montón de cosas. O sea, de plantas, pues. Oh. Ajá, increíble, increíble. La verdad es que es un suelo muy fértil. Yo ahí venía cargada con un montón de plantas. Traía su tanate en el hombro. Algunas me murieron. Ya aquí en San Salvador la vida no les fue tan bien.
sad. Y de verdad no la saco de su hábitat, pero bueno. Okay, I walked the dog last night. In negative me quedaría. I didn't walk the dog last night. And then we see a base form, right? I didn't walk the dog last night. Fred and me went fishing last Saturday. Fred and me didn't go fishing last Saturday. Didn't go fishing. Wow, goodness. Last Saturday. Okay, Fred and me didn't go. Okay, aquí en affirmative, diga went. Al poner el auxiliary, ya dejo el verbo en paz, en base form, right? She tidied her room yesterday. She didn't tidy. ¿Por qué se dice afternoon? Vamos a ver. ¿Hola? ¿Por qué se dice afternoon? La noche ayer por la tarde. Sí, después, por la tarde. Es después del mediodía. Exactly. Afternoon. Entonces, noon significa... mediodía. Ah. Imagínate. Hasta ahorita. Así que relacionar esto. Tanto tiempo. Porque no sabía. Dice, ¿a qué horas comes? Por ejemplo, what time do you have lunch? At noon. Eso significa que almuerza a las 12. Igual pasa con breakfast. Fast es ayuno. Rápido. Entonces, break. No, pero así también puede significar rápido, pero también significa ayuno. Entonces, usted dice breakfast, romper el ayuno, por eso es el breakfast. Romper el ayuno, break. Break. Y lo break. Mismo es en español, desayunar. Desayuno. Así es. I rode a scooter yesterday. I didn't ride a scooter yesterday. Yesterday, there are songs with the word yesterday. El spelling no cambia. La pronunciación en pasado es como el color red, aunque red. Se deletree igual. Red. They didn't read red. The last, the latest. The latest Harry Potter book. Okay. Yes. Okay. Perfect. ¿Así les había quedado? ¿Alguna duda? ¿Alguna question? No. No. Good. HP. Harry Potter. Oh, okay. not a computer. All right, great. Va, vamos a hacer una actividad en la cual yo les voy a enviar un link. Ese link ustedes lo pueden abrir y resolver el ejercicio. Ahorita les voy a mostrar cómo va más o menos. Déjenme. Son tres. El primero, quiero ver, voy a mostrar, es este. This is good. Sí. Y luego voy a enviar los otros dos links, ¿ok? So, lo van a resolver en groups and van a comparar sus answers, ¿ok? Sí.
Chivo. Este es incorrecto. Incorrecto. Tengo que ser los que están en paz. El pasado, was. Ahí sí. Playa. Fall. ¿Ya? Yeah. Más o menos good. Así va. Entonces, ah, okay. Voy a crear los juegos. Voy a enviar los links en your play. Right? Play and learn the vocabulary. Perfect. All right. No. Ay, a mí ya entré. Yeah, the more we serve in fast. Okay. Run, métete. A ver, how right rock flying no. Rock. Ay, ya, ya se fue uno, me dices. Ey, muy rápido. Solo tres estuvo bueno. Ay, tiene tiempo. Teacher. Ay. Entendí que le teníamos que dar al que era el verbo irregular. A los que están en pasado. Ah, el que está en pasado. Uh-huh. Sí, si en la primera hacen muy poquitas correctas, le pueden dar refrescar y play again. O sea, a todos los verbos que están en pasado. Uh-huh. Lo puedo volver a hacer. Yes. ¿Y se ve la puntuación, teacher? Sí, se ve. Primer 64, 20, 20, 19, 19, 16. Estos son los nombres, nosotros. No. No, solo esos puntajes. Okay. ¿Puede estar nuevamente? Hay solo cuatro, dice.
que me tira de nuevo al... No salen, no les da por salir estos ingratos. Sí. Ah, no salir. ¿Para qué no se tardan en salir a veces? Sí, sí, ocasiones. Ah, este era. Ah, el verbo. Uh-huh. Era azul. Ese sí es painting. C21. Quiero ver. Mira, Lady. Qué miedo, ¿cómo va? Hey, ay, más o menos. 18 es lo más que he hecho. Pero, ¿y el otro no? Oh. Ah, el otro no, no me he metido. 5 de 6 y se de miedo. Otro, ¿no? World War. 5 de 6. Quiz pass simple regular verbs affirmative. Vamos a volver a hacer. Yeah. Ah, ya. No entiendo. Okay. Uh-huh. Skip it. Ah, okay. Vamos a pintar desde el pasado de ese verbo. Este es plantar, plante. Y que tenemos que mandar la captura. No. No, skip it. No. Bueno, no lo digo. No lo dijo. Uh-huh. Este es de cartas. Sí, pero ahí tienes que poner play, es de play, sería play. Creamberg. Tengo que adivinar la imagen. Ajá, por ejemplo, sí, pintura, paint. ¿Es primordial o no? Ah, planta. Entonces, paint. Me lo Ajá. Qué raro. Ah, no, me confundí con ese. Ah, se acabó el tiempo. No hicimos menos. Ay, menos.
Finish, teacher, ya aquí ya estamos jugando por jugar. Ok, there are some other links. Ah, ok. Uh-huh. All right. Did you practice? Did you practice? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. That's great. Nice. And how was the practice? ¿Qué tal es una practice? Good. Teacher, ahorita me la pico porque hice 25. Dani, we're so funny. Dani is so funny. 25 regular verbs. Vaya, vamos, ya algo es algo. Progress. Vaya. Con esto finalizamos práctica. Eran tres links. Lograron abrir los tres. Yes. Great. Right. Ahora tenemos que terminar el Meet, ¿verdad? Hoy tienen que terminar la plataforma. De hecho, eso les iba a preguntar. Si tienen alguna duda, algo que no les salga, tienen que terminar el exam también, el midterm exam. Lo de la escritura, teacher John, que le cambie. Nunca me agarra. Really? Sí. ¿Será la inicial mayúscula, el signo de internet? La tiene. Todo. Tiene no, los dos. En esa no era necesario la inicial mayúscula, porque yo le puse en minúscula y me lo aceptó. Se lo aceptó. A mí no me lo agarra. Sí. Really. ¿Espacio? ¿Algo así? No. No. Y está agregando el auxiliary también. A mí no me agarraba. ¿Tú? Porque me agarraba mucho
pasado. Sí, es pasado. Did. Did. Ajá. ¿En cuál exercise, Dani? ¿Para en cómo? El examen. Ah, en el examen. Vale. ¿En cuál parte del examen? En la última. La última parte. Vale, déjame ver. A mí lo que me pasaba es que me, como lo estaba haciendo desde el teléfono, el ortógrafo, el corrector me le cambiaba las palabras y cuando venía a verme las estaba poniendo al revés. El on me le ponía no. Ah. Entonces ahí es donde me, y yo decía, pero si está buena. Pero cuando iba a ver está mal escrita. Tiene cuatro partes, ¿verdad? Uh-huh. El examen. Entonces la parte 4. Uh-huh. By, with the information in the brackets. Veamos. La number 1, ¿qué le pone, Dani? What do this machine? Ahí necesitamos el does, porque machine es tercera persona singular, es como decir it. Pero probé con eso y tampoco me lo agarra. What does this machine do? Ajá. Uh-huh. Tampoco me lo agarro. Pero esa es. Signo. Ajá, signo de interrogación, inicial mayúscula. Lo puse, ahí sí lo tiene. Tengo. What does this machine do? Ajá, vuelve a hacer no si quiere. Y bueno, si no se lo agarra. Pruébelo. Ajá. Espacio. What does this machine do? Que así lo tengo. Si uno deja un espacio más del que debe ser, no lo agarra uh-huh. tampoco. La configuración de la página. What does this machine do? Es que así me parece importante. Ajá, sí lo tengo. Dale. Ya voy a ver una captura. Okay. Please. Ay, qué. Finish plus four. Okay. Vale, tiene que quedar what does this machine. Está dejando un espacio do. Después del do. Ajá. Después del do, inmediatamente tienes que poner el signo. Y le has dejado un espacio. Sí, eso es. Sí, los espacios. No, pasar a uno. Sí, porque no tiene que dejar ningún espacio. Uh-huh. Es que si usted deja un espacio en la plataforma, lo que identifica es como que a usted le faltó una letra. Es como uh-huh. aplica como que si escribió un una letra de más. Uh-huh. Hoy sí. Ajá. ¿Ya? Pero eso. Vaya, la siguiente. ¿Qué escribes tú? Escribí. Who she. Necesitas el auxiliar. Who does she meet on Saturday? Y también y no me agarro. A decir lo mismo, lo del. Ya le tampoco. Who does she meet on Saturday? Saturdays con S al final. She meet on Saturday. Saturdays. Uh-huh. Saturday con mayúscula, S mayúscula. S al final. Y S uh-huh. al final. Es plural, va. Uh-huh. Es como con quién se reúne ella los sábados. Uh-huh.
¿Ya? ¿Y la otra? Esa ya está buena. Ah, vale. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna dificultad? ¿No? ¿Sure? Sure, sure, sure. All right. You're welcome. Bueno, entonces pasemos a attendance. Let's see. Ya estamos acá. Carolina. Ya se nos fue Caro. Cindy. Hello, teacher. Aquí estoy. Hello, hello. Present. Thank present, you. Teacher. Hello, how are you? Good night. Daniel. Present. Daniela. Daisy. Present. Tatiana. Bueno, estuvo Tati. Dolores. Present. Juliana. I am here, teacher. Thank you. Edwin. Present, teacher. My goodness. Yuli, ¿qué le hace a la niña? Ya se durmieron los pichiches. No, no fue la mía. Fue la de Edwin. Ajá. Gloria. Fue hora de dormir y yo te sentí. No. ¿Quieren seguir? Cuando ya sean adultos no van a creer. Gloria. Present. Guillermo. Ileana. Stella. Present. José Miguel. Julio Aristides. Present. Karen ya se nos fue. Present. Haciendo pabellón, yo haciéndolo para acá y vos haciéndote para acá. Carla. Enojada. Lady. Liliana Laura. Present. Omar. Present. 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 Hello. Present. Xiomara. Vanessa, no estuvo Xioma. Me pareció que la vi. I saw her. Edita está roncando, ¿y? Present. Singing. Ya está roncando ya. The dog. Hasta los gansos están roncando ya. It's Friday night. Ay Dios. All right. Con este nivel de energy. A dormir van a ir a la party. Vaya, tenemos a alguien para one on one. A ver, por ley correspondería, quiero ver. ¿Quién es el afortunado? Daniela ya participó, ¿verdad? De la CIA. Yes, Tatiana también. Así decimos el micrófono. Dolores. Hola. Hello. Did you participate? No, I didn't. So you want to participate today? Yes. All right, perfect. Vaya, los demás. Good night. Good night. Good night. Terminan el examen. Bye. See you tomorrow. See you Monday. Sunday. Monday. Mañana lo voy a ver por la plataforma buscando las notas. Okay. Happy weekend. Enjoy your weekend. Take care. See you, teacher. See you. Hello, Dolores. How are you? I'm fine, teacher. Very tired. Very tired. Yes. The week has been very long. Yes. Traffic is the worst ever. It's true.
It's true, but I traveled the last Wednesday. Guatemala. No, USA. To the United States, uh-huh. Right now I'm here mm-hmm. in USA. Mm-hmm. But the horario, the schedule it's 2 hours earlier or later? 2 hours later. So it's midnight. Yes. Right now it's midnight. Really? Yes. In what state are you? In Indiana. In Indiana. Yes. Wow, how incredible. That's so cool. And you travel for work? No, I visit my family. In Indiana. Yes. And do you like it there? Yes, I like it there. It's because it's right. The clima. The weather. The winter. The weather is beautiful. This weather is beautiful because right now it's so cool. It's a spring. Yes. And the plants are very green, the flowers. Yes, oh it's true. Uh-huh. 2 hours different. Yes, it's 2 hours different. When are you coming back to El Salvador? The next April 6th. April 6th? Yes. After vacation? After middle vacation. In the middle of the vacation. It's true. Mm-hmm. It's true. Yes. Oh, wow. Because my son and my husband, Salvador, yes. Really? Yes, because so my you son are is free. Yes. I'm free. And your son is at school, I suppose. Yes. And he has evaluation right now. Evaluations at school. Mm-hmm. The first period. Mm-hmm. And can mm-hmm. they travel to the US? Yes. Okay. Maybe the next December. Next December. I believe that for Christmas. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Because he mm-hmm. And he is studying. Will what be level? Vacation. Yes. What level at school? The second grade. Second grade. Yes. She's 7 years old. No, he's 8 years old. 8 years old. Mm-hmm. Oh, he's little. Yes. he is very sad when I went. Yes, I suppose. This is the first time that you separate. Excuse me? This is the first time that you separate from your son. Yes. When he was more or less 2 years old. Maybe. I separate the first time, but he doesn't only remember. Mm-hmm, mm-hmm. Only watch only saw me in the monitor and say, "Mom." He cried. I know. But right now he needs you. Yes. He misses days, you. He calls all you. Day we have video calls. Video calls, yes. Yes, I know. Mm-hmm. Oh, that's so cute. Oh, I think you practice your English very well. You don't have any problems with practicing English. Yeah. You practice at the airport, you practice on the plane, you practice at the mall, you practice over there with your family. Yes, it's true. Nice. But it's do you go shopping in English or in Spanish?
In English. Wow. but I went with my sister and she in case speak. I don't understand. I have my sister. Yeah, because the Americans speak very quickly. And not only Americans, you can find anybody from any part of the world who speaks English totally different.